olvidándote del nombre de tus muertos, del sonido del tiempo. Y yo, apenas 7 años, descubría tu rostro, comenzaba mi vida, que ahora se acaba un tanto a la carrera, sin entender qué era lo que me sucedía cuando la luz me ahogaba en mi tragaluz de niño. Era la vida, Elvira, lo que llaman poesía, lo que empieza a diario y nunca cesa, que una vez es espada, otra vez es incendio, siempre guerra, cilicio que desgarra la piel de la razón, oscura cicatriz de sombra y sexo. Años más tarde, cuando tú eras ceniza, un navajazo, Elvira, me traspasó mi pecho, y desde entonces vivo afilando la cuchilla que rasga diario mis sentidos. Para poder amarnos sin que la inquisición de tu mirada nos mandara a la hoguera, tuvimos que huir por siempre desterrados a países de pestes, confusión y abandono. ¿Qué habrá sido de aquella golondrina que oscureció los ojos de mis huesos cuando se reflejó la aguja de su vuelo en mi última tarde de inocencia? Yo sé de ti, Elvira. Yo sé que estás reseca, cosida de silencio, esperando mis flores que nunca te he llevado. Yo no sé dónde vives ahora, Elvira muerte. ¿A qué inquilino de gula le pagas alquiler? ¿Quién se esconde la vasija del alba? ¿O quién te pone de barro tus pupilas? Yo solo sé que ahora la noche está acabando con su azada de acero, raíces en lo oscuro, mientras la bestia va ordenando las cosas en su sitio y apagando la luz. Y no puedo encontrar la llama de la vida que tú, Elvira Luz, me ocultas en venganza. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí en esta presentación. Quería colaborar un poco en ella con un cuento cantado, que es un poema de Gloria Fuertes. Estamos celebrando ahora el centenario de su nacimiento y os traigo este cuento que se titula El vendedor de papeles o El poeta sin suerte. Ella tenía un amigo que era mitad poeta, mitad vagabundo. Cada fin de semana intentaba vender sus poemas en el Rastro de Madrid. Cuando llevaba horas y horas y no vendía ni un solo poema, volvía al día siguiente. Con eso Gloria nos intenta explicar que el poeta es como un vagabundo que intenta atrapar al lector. De Gloria Fuertes, El vendedor de papeles o El poeta sin suerte. Muy barato para el nene y la nena, muy barato esos cuentos de risa y novelas de pena. Aleluyas a 10. Vendo versos, liquido poesía. Vendo versos, se reciben encargos para bodas, bautizos, peticiones de mano. Aleluyas a 10. No se vayan. Regalo poesía, no se vaya. En cierto modo, mis poemas son como una cosa narrativa, una narrativa. Yo es que pienso realmente, primero tengo mucho respeto por la poesía, o sea, yo escribo muy poquito y cuando escribo lo machaco mucho, es decir, que, porque yo pienso que un poema, entre otras muchas cosas, es un mundo. Es decir, la gente no debería escribir un poema como el que escribe un cuento o una novela. Es decir, que un poema tiene es un mundo, tiene una introducción, tiene un cuerpo, tiene un final, tiene que decir algo. Hay poetas que dan poesía metafísica, pero yo pienso que un poema con historia quizás funcione mejor que un poema puramente metafísico, lo que no quiere decir que un poema metafísico no funcione, ¿no? Juan Ramón Jiménez es un poeta excelente. Pero yo creo que estos poemas que yo he leído, que tengo aquí el de Elvira, que es un poco tirando así como un poquito dramático y tal, pues pero funciona muy bien, a la gente le gusta mucho, es no que el poema sea bueno, ¿no? Pero usted sabe que si el cuerpo tiene una voz, pues el alma también tiene una voz, o sea, la poesía es el lenguaje del alma, ¿verdad? Pues eso funciona muy bien. Uno tiene que hablar como habla el alma, no sé cómo habla el alma, pero pasa todos los poetas, ¿no? Poeta y súper músico. Y Alex Arruso. Alex Arruso dice él ahí con mala leche. Eso lo dicen los sudamericanos, el ruso. Este es un instrumento que tiene un sonido muy, muy tenue, muy amoroso, muy nostálgico y
veo que con... A ver, yo no sé si se escucha bien. Hace como 40 años que no tocó a la Gaita. Y ahora, mira, por decir, es una fiesta de poetas. Y aunque sea, ya llevo un montón de años acá, nadie sabe que toco a la Gaita. Y digo, bueno, vamos a hacer un poquito de sonido. Es un instrumento de cuerdas que al principio lo usaba el pueblo ruso para acompañarse en sus canciones y con canciones sobre, hacían mucha improvisación sobre situaciones sociales, contra la nobleza, y hasta fue prohibido una parte de la época. Y hubo después un músico que se llamaba Andreyev, que hizo toda una familia de instrumentos de este tipo, desde el más pequeño, que se llama una pícola, que es una balalaika pequeñita, y después una prima, que es esta, una segunda, tercera, y hasta el bajo, que tiene la misma forma y es muy grande, con cuerdas de piano, y se toca con un pedazo de cuero gordo. Bueno, entonces, yo, para que más o menos tengan noción de lo que es una balalaika y cómo suena, voy a hacer tres interpretaciones. Grande, tosco, veterano, soy un romántico empedernido. Por eso escribo versos y por eso tomo libros. Me encantaría ser poeta, intentando descubrir la ruta secreta de los pájaros para acariciar el aire y volarlo hasta tu pelo, y que no te enteres, llegarte totalmente distraído, ser amante y desconocido ladrón erizante. Es por eso que escribo versos, toco la balalaika y me gusta tanto el vino. Muchas gracias.